Y un nuevo incidente en un avión de la empresa Sky Airlines, hoy a esta altura sería IAS Airlines, afectó a una aeronave. Este es el cuarto accidente. Esta vez se trata del motor izquierdo, donde se encontró una filtración de aceite. La Dirección General de Aeronáutica Civil ha llevado una auditoría integral a la empresa por esta ya suma de incidentes producidos solo en pocos días. Un nuevo incidente ocurrido este lunes se sumó a los otros ya tres que mantienen en tela de juicio a la aerolínea Sky Airlines, quienes en menos de una semana han presentado ya varias emergencias. El choque de un ala contra la losa de aterrizaje en La Serena, el pasado miércoles. Luego la falla de presurización de cabina en el vuelo que viajaba de Calama a Santiago y que debió aterrizar de emergencia en Antofagasta. El derrame de combustible en el llenado de uno de los aviones el viernes, donde además viajaba el plantel de Universidad de Chile, significó finalmente bajar a todos los pasajeros. Y por último, hoy, los problemas en el motor de un avión al haber una filtración de aceite desencadenaron en una rigurosa investigación a la empresa. Determinar si efectivamente hay que tomar alguna acción para evitar, primero, en primer lugar y más importante, que no vuelva a ocurrir. Y luego, si hay alguna vulneración de la norma, aplicar las sanciones que correspondan. Además, por otro lado, vamos a hacer una auditoría integral, que es parte de nuestro sistema de fiscalización, y la diferencia es que vamos a revisar todos los procesos en forma simultánea para asegurarnos y estemos todos tranquilos, tanto la Dirección Aeronáutica como responsable de la seguridad operacional en Chile, como la propia empresa y como el público en general. Sin embargo, para quienes entienden de estas situaciones, hablan más bien de incidentes fortuitos y que no deben atribuirse necesariamente a incumplimientos de protocolo. Tanto Sky como otras aerolíneas en el país se someten a la rigurosidad de la Dirección Aeronáutica, catalogada dentro de las 10 mejores del mundo por la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero yo tiendo a pensar en situaciones más bien fortuitas, ya que toda esta actividad está bastante regulada y normada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, y ellos a su vez reciben los patrones, ¿no es cierto?, los instructivos de la OASI, que es el organismo internacional que dicta las normas respecto a esto. Pese a todo, no hay explicación que logre calmar la inseguridad y desconfianza de la gente que luego de estos cuatro incidentes necesita pruebas para comprender que lo ocurrido no se repetirá. Complicado, complicado. Yo creo que tienen que hacer alguna revisión a su sistema. Por temor, sí, porque ya es la cuarta vez que hay problemas con Sky, así que decidí no hacerlo. No los vuelvan a echar en el mismo avión, por el hecho de que no los da confianza, el motivo del daño o de lo que se estaba en ese momento indicando, el problema que tenía. Yo he visto las noticias y con este vienen a ser, o sea, una tercera, o sea, por lo menos con el conocimiento vengo a saber yo que es una tercera vez de repente, o sea, que tiene problemas en los vuelos y no, o sea, estamos dentro de una semana, yo creo, no creo que haya pasado más que eso. El director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil aseguró que pese a que los incidentes deben y están siendo rigurosamente auditados, ninguno de ellos, excepto el primero, ocurrido en La Serena, cuando el ala de un avión golpeó la losa de aterrizaje, estuvo en riesgo la integridad de los pasajeros. Yo diría que de los sucesos que estamos hablando, solo en uno tuvo efectivamente en riesgo la seguridad de las personas, que fue el caso de La Serena. En el resto no existió riesgo para la integridad del avión. La investigación recaerá en todas las áreas de la empresa, tanto operacional como también en el mantenimiento de las aeronaves, y debiera arrojar resultados en los próximos meses. Sin embargo, la instancia aeronáutica respaldó a la empresa asegurando que si está volando en cielos chilenos es porque cumple con todas las normas impuestas a nivel internacional.